Konnichiwa, espero que estén bien. Hoy estaré reaccionando al capítulo 116 de Black Clover. Y en el capítulo anterior apareció este Diablos, el, no sé, de los demonios. Y empezó a pelear con Lich. Y entonces Lich no pudo con él. Y resulta ser que Lich fue, o sea, Patri fue usado por el Diablo ese. Y el Diablo logró entrar en la mente de Patri o no sé controlarlo. Yo sé que Patri se volvió un elfo oscuro y ahora está peleando contra Aste y Juno. Así que vamos a ver qué pasa en este capítulo. Espero que les guste. Va a ser el mismo hechizo de la otra vez. O sea, de... Pero ese fue el hechizo con el que el rey mago los protegió. Hasta lo repele. Oh, Juno está ahí también. ¿Se lo devuelven? Sí, se lo devolvieron. Pero yo pensé que será el hechizo este que cubrió todo el cielo en capítulos anteriores. Ok, hasta perdió su poder mágico. Bueno, no tiene la forma demonio. Patri lo que tiene por dentro es nada más la palabra odio. Odio, odio, lo único que quiere es odio. La Black Form. Ok. ¿Lo va a hacer de nuevo? Morir. Eso es la salamandra. Sally. Ah, no. Oh. No sé, llego, papá. Cuídate, Patri. Aunque no es Patri en realidad. Básicamente está siendo controlado. Una gran baza. Es cierto. ¿Por qué? O sea, con todo lo que dijo atrás. Los escudos. Okay. Lo dijo al principio. Ahora sé que no los conoce. El que va a ser el rey mago va a ser Yami. Antes de que llegue a este Yuno, obviamente. Ellos siguen peleando ahí. Pero Patri va a hacer algo. Si no hubiera dicho nada. O sea, de que mintió. Raya. Listo.
Lich despertó. Ah, no, Mimosa. Pensé que Lich había despertado. No es cierto. Es lo que está siendo controlado por la magia de palabras del demonio, del diablo ese. No, 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 no. Hasta ahí. Es cierto, pero no era culpa. O sea, no era culpa de él. Bueno, sí era culpa de él, pero todo fue un malentendido. Oh, él no sabe, cierto, el que sabe es Yami. Okay, vamos a ver si se recupera Vengeance y esa aura. Oh, por eso el elfo que estaba en Gotch la advirtió. What? Wow. Ese grito de Yuno. No. En hasta ahora. Oh, los recuerdos de ellos. Ok. Esos son todos los recuerdos de Patri. Incluso cuando estaban en su época ya con el primer rey mago y cuando Lich se iba a casar. Oh, cuando mató. Ok. Hasta ahí. Hasta llegó. Oh shit. Oh shit. Wow. Hasta está. Wow. Ok, hasta lo va a hacer entrar en razón. Wow.
Hasta está bien enojado porque mataron al Rey Mago. Wow. Hay que trabajar en equipo. Tienen que unirse. No le hiciste nada, papá. Lo hizo entrar en razón. ¿Y William? ¿Qué pasó con William? ¿Va a recuperar su cuerpo también? Ay, por lo menos. Yo no lo que quiero es a Banjas. Por favor. Wow. ¿Qué le pasa en su ojo? No lo podían bajar el pelo. Bueno, le robaron el grimorio a Patri. ¿Este es Patri o Lich? No, este es Lich. Este es Lich. Lich es fuerte, ¿verdad? Yo creo que yo nunca he visto a Lich pelear. Llegó. Ah, lo sabía, es que lo sabía. Yami y la de las rosas azules de nuevo. Oye, qué casualidad. Diablo, tú de ahí, de ese palacio o castillo, no vas a salir. Wow. Está clarísimo que es el malo. Ok, este diablo puede usar tierra, fuego, oscuridad. Creo que luz también. Ahorita vi un ataque de luz. So, puede usar todos los elementos. Tormenta de espada también. Ese ataque raro. Wow, la magia de palabra está. Le picó la ala.
¿Por qué será? ¿Y ahora Finral qué? Ella, llegó Nero a despertar. Ok, esto cambia toda mi hipótesis. Ok, esto cambia todo lo que acabo de decir del ending. Son la chica en Nero. Nero chica. Ok. Sí. Tiene los cuernitos. Ok. Ok, pensé que era una chica diablita también como Asta, con una plataforma así, pero no. Ya sé que es Nero. Pues acabo de hablar. Y hablo como chica. So, sí, es Nero. Y esa fue la reacción al capítulo 116 de Black Clover. Descubrimos muchas cosas. Asta logró hacer entrar en razón a Patri. Ya Patri volvió. Liz despertó. Está peleando contra el diablito con ayuda de Yami y la de las rosas azules. Y Nero es una chica. Sí. Espero que les haya gustado. Denle like y suscríbanse para más. El próximo capítulo lo voy a ver. creo que tratará de Nero. Así que espero que les haya gustado. Ya lo dije.